como se ha podido visualizar en el recorrido previo que hemos hecho, estamos trabajando ya el tema de acabados a nivel de tarrajeos, pintura, con sellador y pasta mural, vaciado de veredas. También hemos visto el tema de las coberturas, los canales de evacuación pluvial que también ya se han vaciado. Y a la fecha se está concluyendo el frente de la cobertura misma, ¿no?, que es con teja andina, montada sobre tijerales metálicos de tubo largo. Hay que hacer hincapié en algo importante, ¿no? Ambos techos, tanto de tomografía como de hemodiálisis, consideran un sobretecho, porque debajo de este sobretecho van a albergar equipos mecánicos de aire acondicionado. Momento es el vaciado de concreto 175 kilogramos por centímetro cuadrado de veredas colindantes al bloque de servicios generales. Posteriormente también se va a realizar el vaciado de patio de maniobras, ¿no?, con concreto premezclado. Ahora, respecto al estado actual de las valorizaciones, debo indicar que a septiembre 2020 el IOAR de hemodiálisis tiene un avance aproximado del 42%, ¿no?, y en el caso de tomografía estamos llegando al 22% de la valorización total. Gobierno Regional de Apurímac, Allin Causanapaj.